en línea directa con Judy, su cita diaria con la salud. Desde este momento, descubra los mejores aliados de su salud, los productos naturales y la forma más completa de alimentarse. Consejos prácticos, fórmulas, soluciones, todo bajo la dirección de la doctora Judith Esquivel Arévalo en el programa número uno de la radio en Colombia, En Línea Directa con Judith. En una presentación de Productos JE, productos con calidad de vida. En Línea Directa con Señoras y señores, qué gusto saludarlos y darle la bienvenida a Línea Directa con Judith. En Línea Directa con la Salud, un abrazo grande y muy especial para todos ustedes que nos acompañan en esta cita maravillosa, en la cita de la salud desde hace 39 años a través de la cadena Todelar de Colombia y su sistema de emisoras, La Voz de Bogotá y Radio Cordillera 1190M. Un abrazo grande para cada uno de ustedes que se reúnen en torno de la radio todas las tardes a disfrutar de el grato programa y la grata compañía de la doctora Judith. Doctora, me encanta saludarla. ¿Cómo le ha ido? Muy bien, Juan Carlos. ¿Cómo ha estado? Muy bien, feliz, dichoso, contento. ¿Su merced cómo ha estado? Elegante y bonita como siempre. Ay, gracias, Juan Carlos. Sí, contenta, muy alegre. Y bueno, aquí nuevamente con todos nuestros oyentes, que siempre nos encanta estar todas las tardes trayendo todos estos mensajes sobre una alimentación sana. Muy bien, hoy creo que tenemos un tema muy bonito, doctora Judith, que tiene que ver, como preámbulo precisamente a la celebración del Día de las Madres, los 10 mandamientos de una alimentación saludable. Ah, sí, ese es un tema muy importante y yo considero, Juan Carlos, que es fundamental para toda la familia colombiana. Claro que sí. Antes de irnos a la pausa, permítame, porque vamos a contar, el viernes lo dijimos, hay una muy bonita promoción para celebrar, digamos, esta fecha tan especial, y no solamente el domingo, que es el Día de las Madres, sino durante todo el mes de mayo, doctora Judith. Entonces, vamos a contarles que la primera promoción es que todos los libros de la doctora Judith, cualquiera de sus títulos, tienen el 10% de descuento, doctora. Sí. Luego, las mascarillas de crema de caléndula, de castaño de indias, el jabón íntimo para mujeres, tiene un descuento súper especial en nuestra casa principal y en los puntos de venta de Kennedy y de Chía, doctora Judith. Sí. También contarles que en el mes de las madres hay un descuento bastante grande y significativo en las semillas de chía. Las semillas de chía, que tan pedido a la gente que se le dé descuento. Sí. Entonces vamos a hacerlo en este mes de la madre. Muy bien, ahí hay parte de los regalitos que ustedes les pueden entregar a la reina de los hogares. Nos vamos a una pausa, los invito para que marquen el 249-5406, el 548-8339, nos visiten en la calle 63D, número 2225-2221, sector 13 de agosto, si viven en Kennedy. Los invito para que se vayan a la avenida Primero de Mayo, 41G55 Sur, esto es diagonal a compensar, y aprovechen las promociones allá, o si viven en el norte de la ciudad, que se vayan al Centro Comercial Vivencia, el local es el 119 y el teléfono es el 861-2695. Parte de los buenos regalos, hay que decirlo, doctora Judith, como dice don Jimmy, son los libros de la doctora Judith, que son libros que a futuro se van a convertir en vademécum de la salud y que jamás van a pasar de moda, que es lo más importante. Sí, porque la alimentación jamás pasará de moda. No. Siempre vamos a tener la necesidad de consumir alimentos. Y qué mejor saber combinar, mezclar y de verdad elegir los alimentos de acuerdo a nuestras necesidades. Jamás de los jamases va a pasar eso de moda. Estoy de acuerdo con la doctora, porque miren la biblioteca de sus casas, de sus papás, y siempre va a haber un libro de la bisabuela, del abuelo, del tatarabuelo o de alguien especial. Qué bueno que usted pueda hacer un legado de salud y vida que quede en nuestros hogares para las próximas generaciones. Pausa y ya regresamos. ¿Sabías que la guayaba es una fruta rica en vitamina C? La cual estimula la actividad del sistema inmunológico, ayuda a eliminar sustancias tóxicas y a su vez previene y mejora enfermedades de la piel. ¿Qué tal si potencializamos sus propiedades? Consigue el vinagre de guayaba 100% natural solo aquí, en Laboratorio Suezar. Productos con calidad de vida. Pídelos ahora mismo a la línea de la salud. Recuerda, 249-5406. Bueno, es
estas son las direcciones de la salud en Bogotá. Arrancamos por la zona norte, sitio de Agosto, en nuestra casa principal, en la calle 63D, número 2221. Nuestros teléfonos 249-5406 y 547-8848. Tenemos una tienda también en San Cristóbal Norte, en Suba, en Quirigua, en Fontibón, en Villas de Granada, en Cedritos, en el barrio La Primavera, en Castilla, en Villaluz y en Visión, Colombia. En el centro de la ciudad tenemos una tienda naturista también en San Victorino, y en el sur de la ciudad estamos en Kennedy, en El Restrepo, en Venecia, en Voz a la Expensa. Y si quiere mayor información acerca de las direcciones, pues se comunica con nosotros al 249-5406. Las direcciones de la salud están más cerca a usted. ¿Sabías que por primera vez todas las propiedades de la naturaleza están reunidas en un champú? Cuida tu cabello dándole brillo, volumen y suavidad con el champú de arcilla Jueza, que además de hidratar y darle vitalidad, hace que tenga un aroma agradable. Hay uno para cada tipo de cabello. Siéntete bonita y saludable con los productos naturales de Laboratorios Jueza. Expertos en salud, expertos en belleza. Pídelos ahora mismo a la línea de la salud, 249-5406. Muy bien, regresamos, los teléfonos habilitados, no se les olvide, 249-5406, el 548-8339, y estamos en la calle 63D, número 2225-2221, sector 78. Doctora Judy, en el mundo siempre existen normas, leyes y mandamientos. En la alimentación, aunque uno no lo crea, hay mandamientos claves que van a dictaminar la salud y la calidad de vida. Sí, Juan Carlos, este es un tema muy importante y nosotros debemos saber ciertas reglas, ¿no? Claro. Para una alimentación sana, para una alimentación de verdad correcta, en qué debemos nosotros disminuir ciertos alimentos, en qué incrementar, en los otros qué mantener. Considero que esas son leyes naturales que nosotros debemos conocer perfectamente. Claro, y las normas básicas que dictan la nutrición y la alimentación en el mundo, doctora, y esto no es nuevo, hay que decirlo, es primero aprender a ser disciplinado, segundo, entender las necesidades de nuestro cuerpo, que son la parte fundamental, entender que cuando él nos pide una fruta o el aroma, es porque el olfato está diciendo que hay una necesidad vitamínica en nuestro cuerpo y que él no la hace saber por medio del gusto, por medio del olfato, por medio del tacto o por medio de la visión. Nos hace percibir aromas, sensaciones, colores y demás que van a redundar en beneficio en nuestra vida. Sí, y hay veces simplemente nosotros decimos tengo ganas de tal cosa, ¿cierto? Sí. Así uno no la esté viendo, pero sí, uno siente la necesidad, ¿cierto? El claro, cuerpo va diciendo. El cuerpo es muy sabio. Muy sabio, de verdad que es sabio. Algo que le aprendí a la doctora hace muchos años es que el hígado, aunque no habla, tiene voz propia. Tiene voz propia. Entonces la doctora me decía, Juan Carlos, cuando la piel se reseca, cuando la boca se pone con un sabor amargo, cuando empiezan a salir manchas, son indicativos precisamente de que dentro de esas normas y esas leyes, él empieza a dictar el cuerpo que algo está fallando, y esa falla es para que nosotros corrijamos y empecemos a mejorar nuestra salud y calidad de vida. Pero entremos de lleno en materia, doctora. Bueno, Juan Carlos, una de las cosas que tenemos que nosotros corregir, y es muy propio la mayoría de personas, y sobre todo nosotras las mujeres, es no comer en la mañana. Eso es cierto. Ayunar. Y le tengo un dato, si me lo permite, sí, y le robo 10 segunditos. Las mujeres que ayunan frecuentemente sin conocimiento de causa, doctora, son candidatas, son presas número uno para llegar al Alzheimer o a las enfermedades degenerativas mentales. Si es diferente que uno vaya a hacer un ayuno espiritual, eso que uno es lo hace, sí, un día, dos días, tres días, porque es un ayuno para uno compenetrarse más con la parte espiritual. Correcto. Pero la mayoría de las mujeres dicen, no, yo no como en la mañana nada y mejor almuerzo. Sí, y no como porque no quiero engordar. Porque no quiero engordar. Pero esa carga nutricional de la mañana que pierden, a futuro se va a reflejar. Se ve reflejada, pero una cosa, Juan Carlos, señora, lo más grave y lo más delicado que yo sí les puedo decir a todas las mujeres y a todos los hombres, cuando uno quiere de verdad pues ir disminuyendo poco a poco de peso, no es dejar de desayunar. Correcto. ¿Sabían ustedes que si usted deja de desayunar, su metabolismo se vuelve mucho más lento? Totalmente cierto. Mucho más lento. Entonces, no, en la mañana aprovechemos para darle al cuerpo la fruta, las verduras, la fibra. Son muchas las cosas que uno puede darle al cuerpo por la mañana como desayuno.
un día desayuna con fruta dulce, otro día desayuna, por ejemplo, con un cereal, la avena, la licúa, le aplica granolita, le aplica el polen, un poquito de miel de abeja, sí, que es muy rico. Otro día yogur de soya, que le puede aplicar con también con granola, y le puede aplicar esto, un poquito de polen. Sí, señora. El polen yo siempre lo aconsejo porque es un alimento con los 22 aminoácidos. Por eso es llamado el alimento de los dioses. Es el alimento de los dioses. Muy importante que nosotros sepamos. Otro día consumimos una buena ensaladita, que le damos fibra, damos sales minerales a nuestro cuerpo, nos ayuda para la digestión, nos ayuda para limpiar la sangre, bueno, nos ayuda para muchísimas cosas. Claro. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que saber nosotros? Que no debemos dejar de consumir nuestro desayuno, un desayuno sano, de verdad, un desayuno sano, porque cuando uno no le da nada al cuerpo por la mañana, lo único que uno contribuye es a que tenga, que el cuerpo tenga un metabolismo mucho más lento. Y cuando eso sucede, el cuerpo se acostumbra y lo vamos a activar, también es muy difícil que el cuerpo vuelva otra vez a canalizar esos principios. Claro, porque ocurre algo en el cuerpo que se llama el efecto yo-yo. Y el efecto yo-yo es que el cuerpo se descontrola, el metabolismo y el sistema hormonal se descontrolan, y él empieza a trabajar a un doble tiempo, a un doble ritmo, porque ha estado tan rezagado que necesita recuperar los nutrientes que ha perdido. Por eso, doctora Judith, si su merced me lo permite, es importante que la gente sepa y entienda muy bien que no es un capricho, no es por gusto, sino que para que el metabolismo se mantenga muy bien diariamente, y no lo decimos nosotros, doctora Judith, ya está comprobado de una u otra manera, el hígado debe trabajar muy bien para que cumpla más de 605 funciones. Él es como el eje central de muchas de las cosas, de las actividades que desarrolla el cuerpo. Pues es que es la glándula madre y tiene que ejecutar esas tareas para poder el cuerpo estar bien. Otra de las cosas que la gente tiene que saber, que las frutas y las verduras deben ir acompañadas con cereales. Eso es cierto. ¿Para qué? Vamos a contarles. Para que en su defecto, si hay vitaminas o hay sales minerales, se puedan ayudar a asimilar mucho más rápido. Pero doctora, no, perdón que me devuelva un poquito, pero es importante. Si el hígado no funciona bien, no se van a poder asimilar estas vitaminas y estos minerales. Le damos nosotros el extracto de alcachofa, ahí Juan sí, Carlos. Mire, yo puedo decir, bueno, una hora antes del desayuno o una hora después. Una hora antes puedo tomar la arcilla y la melaza. Correcto. Una hora después del desayuno puedo tomarme dos o tres cucharadas de extracto de alcachofa. Sí. Si yo he desayunado, por decir algo, con frutas y le riego por encima cereales, por ejemplo, que la avena, que la chía, que la quinoa. Le aplico un chorrito de miel de abejas, una cucharada de polen. De verdad que me queda delicioso, un desayuno delicioso. Y estoy acompañándolo con frutas y estoy acompañándolo con cereales y lo estoy acompañando con la miel de abejas, que es un antibiótico natural. Y con un alimento completísimo como es el polen, con los 22 aminoácidos. Pero hay que entender algo, doctor, antes de irnos a la pausa, que si el cuerpo ha traído unas deficiencias genéticas o las hemos creado por mala alimentación, hay que entender que hay ciertos elementos que nos ayudan a mejorar. Por ejemplo, doctora, el sistema circulatorio. Si yo sé que en mi casa ha habido problemas de pronto serios de migraña, o ha habido colesterol o triglicéridos, pues hombre, yo le pondría el fermento de fresa, mora, uva, guineo, pero ya he sabido que he utilizado la alcachofa. No, que es que mi problema es hormonal de pronto en la casa. Entonces yo ya miro qué es lo que me está haciendo falta. Podemos hablar entonces del fermento de durazno, claro. Que es maravilloso. Podemos hablar del agua de planta, por ejemplo, la alfalfa. Sí. Que nos ayuda, nos da a nosotros... Fitoestrógenos naturales. Exacto, también el rábano, las fórmulas que nos ayudan también al sistema circulatorio, pero a su vez también nos proporcionan otros elementos básicos. Es como, por ejemplo, cuando hay problemas de riñones en la casa, y por ejemplo ustedes, las reinas de nuestro corazón, que con cualquier cosita, si no mantienen la higiene y las normas
¿sí? De pronto se pueden enfermar, entonces, ay, que no utilizaron el jabón íntimo adecuado, que no se tomaron un FEMIJE, entonces que no consumieron el fermento de durazno, de melón, entonces pueden ser presa fácil de infecciones, digamos, del tracto genitourinario. Claro, porque el aseo también juega un papel importante. Pero por favor, porque claro. Uno no está exento de cualquier cosa extraña, sí, ¿no? Sí, bacteria, entonces, de bacteria, entonces es muy importante utilizar el jabón íntimo. Estar pendiente de todo, tanto interno como externo. De sí. Todo es todo, tanto interno como externo. Eso nos da a nosotros seguridad, tranquilidad. Por eso es que hay unos mandamientos, lo que estamos diciendo en el tema del día de hoy, que son claves, doctora Judy, que no pueden y no deben dejarse pasar, y es descifrar el lenguaje del cuerpo, ser ordenados con nuestra alimentación, con nuestras mezclas, entender lo que nos está pasando en nuestra vida, saber si hay antecedentes familiares, tratar de corregir lo malo que hayamos hecho para entrar en un capítulo de salud y bienestar, entender que hay órganos que son, todos son principales en nuestro cuerpo, pero que hay unos que cumplen misiones especiales, por ejemplo como el hígado, por ejemplo como los riñones, que aquí hemos hablado, que el extracto de diente de león no se puede dejar pasar. Nunca, ¿sí? Ni jamás el extracto de diente de león nos va a ayudar a nosotros a mantener el equilibrio, no olvidar nunca ni jamás que tanto la piel como los riñones, como también las amígdalas, son filtros que nosotros tenemos y que hay que colaborarles para que pueda sacar esa parte tóxica, para que nosotros podamos entrar a estar nivelados totalmente. Muy bien, doctora, vamos a una breve pausita. Los invito para que marquen el 249-5406, el 547-8848. Les recuerdo que en este mes de mayo existen unas promociones especiales. Lo que tiene que ver con los libros de la doctora Judy tienen un 10% de descuento, no se lo vayan a perder. Las mascarillas para que estén más bellas, más hermosas, más lindas, la crema de caléndula, la crema obviamente de castaño de indias también para las personas que tienen vena varices, el jabón íntimo también, señoras, y obviamente también las semillas de chía tienen un descuento muy especial en este mes. Así que vayan y pregunten en Kennedy, ya lo saben, en el Centro Comercial Vivencia Local 119 o en nuestra casa principal en la calle 63D, 2225, 2221, sector 17 de agosto. Pausita y ya regresamos. ¿Sabías que la mora es una fruta con elevada concentración de carotenoides que actúa como un antioxidante natural, protegiendo al organismo frente a los radicales libres y aumentando la eficacia del sistema inmunológico? ¿Qué esperas para incluirla en tu dieta? Adquiere ya el fermento de mora, 100% natural, solo aquí, en Laboratorio Suéter. Productos con calidad de vida. Pídelos ahora mismo a la línea de la salud. Recuerda, 249-5406. Aquí están las direcciones de la salud en Colombia. En Cundinamarca estamos en Facatativá, en Guatavita, en Funza, en La Calera, en Huasca, en Mosquera Aplanada y en La Mesa. En el Tolima también estamos en el Espinal y en el Huila estamos en Neiva. Si usted quiere mayor información, teléfonos y direcciones de estas ciudades que le acabo de denunciar, comuníquese en nuestra casa principal al 249-5406 o al 547-8848. Recuerden, las direcciones de la salud están más cerca a usted ahora en Colombia. ¿Sabías que el diente de león contiene altas cantidades de sales de potasio, el cual hace que actúe como un diurético natural? A su vez tiene inulina, que favorece la absorción del calcio en el organismo y ayuda a evitar la osteoporosis. Adquiere el original extracto de diente de león solo aquí, en Laboratorio Fuerza. Productos con calidad de vida. Pídelos ahora mismo a la línea de la salud. Recuerda, 249-5406. Para estar sano y fuerte con energía, necesitamos consumir las vitaminas necesarias para continuar el día con salud y vitalidad. Consume todos los días VitaJE, un alimento natural rico en vitaminas y minerales para estar activo todos los días. Te lo recomiendan los expertos de la salud, Laboratorio Suéter. Ah, y también para niños. Pídelos ahora mismo a la línea de la salud, 249-5406. Muy bien, regresamos, 249-5406, 548-8339, calle 63D, número 2225, 2221, sector 17 de agosto. Doctora Judy, si seguimos estas normas, estos mandamientos de salud y calidad de vida, vamos a redundar en algo que se llama bienestar, que es lo más importante. Yo le pregunto a las personas, doctora Judy, ¿cuándo se toman un multivitamínico? ¿Cuándo se consienten? ¿Cuándo se dan la oportunidad de saber
que vienen los años maravillosos o dorados, que son los de disfrutar la vida, y no hemos ahorrado, ¿sí?, en salud, en vida, para poderlos disfrutar como tiene que ser. Mire, Juan Carlos, siempre los suplementos alimenticios se tienen que consumir. No tenemos que esperar a tener 30, 40 o 50, 60 años para consumirlos. Claro. Al niño, siempre al niño, al adulto, porque todos los días estamos hablando, todos los días estamos pensando, todos los días nos toca trabajar o hay que estudiar, en el caso de los niños, claro, de los jóvenes. Entonces hay que tomar, por ejemplo, un suplemento alimenticio de vitaminas en la mañana, porque no hay que olvidar nunca ni jamás que las vitaminas regeneran. Sí. Y en la noche nosotros con suplemento alimenticio ya de todos los nutrientes, uh-huh, que no solamente entramos a regenerar, sino también a nivelar, ¿no? Correcto. Muy importante que lo consumamos, por eso hablamos del VitaJ en la mañana y del NutriJ en la noche, y que siempre, ojalá, que es otro de los mandamientos, que uno debe consumir la leche, no leche de vaca. No, así se hace. En eso hay que ser claro, porque la leche de vaca no es que el cuerpo la asimile, uh-huh, perfectamente, no. A su vez, también los elementos que contiene la leche de vaca son muy importantes para el ternero. Son... Sí. Pero nosotros sí podemos consumir, por ejemplo, la leche de soya, la leche de almendra, la leche de ajonjolí, de nueces, de coco, que sí, es totalmente vegetal y es maravilloso, y nosotros encontramos ahí calcio, encontramos vitaminas, encontramos fósforo, que es necesario para la parte ósea, necesario para nuestra memoria, necesario para poder nosotros también tener ciertos nutrientes básicos para poder proyectarnos nosotros en otros aspectos. Claro, este tipo de leches que recibimos, los que son de origen vegetal, doctora, tiene una carga proteica de proteínas mucho más grande que la convencional leche de vaca. Pero si adicional a eso, doctora Judy, para que haya una muy buena asimilación de los elementos que van en los alimentos, le aplicamos el calcio, el fósforo y la vitamina D, estamos haciendo lo que en homeopatía se llama la potencialización. Sí, que es importante. El calcio entra en nuestro cuerpo, se convierte como, digamos, en el vehículo para que se puedan asimilar todos los elementos. El fósforo cumple la misión importante de estimular la microcirculación, de ir a la parte de atrás del cerebelo donde está la materia gris, estimular la memoria de recordación cercana. Y la vitamina D hace que se fije el calcio y que no haya problemas de osteoporosis a futuro. Exacto, es muy importante nosotros siempre utilizar el calcio, pero calcio, fósforo y vitamina D, claro, por eso claro, hablamos del CalpoJ, que es maravilloso para los niños, para el adulto, para el anciano, para todo el mundo. Exacto. Debemos consumirlo. El calcio es uno de los alimentos que no podemos dejar de consumirlo nunca ni jamás. Es increíble que la mayoría de las madres viven equivocadas. Ah, yo le doy la leche y ya con eso tiene. Sí. No, señor, hay que darle el calcio a los niños. Hay que ayudarles a que se desarrollen bien, porque por eso les duelen las piernas, por eso sus dientecitos son totalmente deteriorados. Claro. También es necesario saber que si nosotros no asimilamos bien los elementos que van en los alimentos, también el crecimiento no es bueno. Eso con relación a lo de la leche y sus derivados. Sí, señora. Ahora, Juan Carlos, también es necesario que nosotros comamos muy buena cantidad de frutas y verduras, porque no es una cantidad chica, porque la gente siempre está diciendo, uh-huh, que debemos consumir frutas y verduras y se consumen cantidades pequeñas. No, siempre las frutas y las verduras son como una fuente principal de nosotros adquirir vitaminas, especialmente la A y la C, que son las vitaminas fundamentales tanto para la piel, para la vista, para el cabello, para el sistema inmunológico. Y a su vez también que sean frutas ricas en fibra y de pocas calorías. Muy importante que nosotros entremos a consumir buena cantidad de frutas. Buena cantidad, no una o dos, porque la gente dice, no, yo me como todos los días una mandarina. Todos los días me como una manzana. Pero una sola colondrina. Una sola colondrina no hace verano. Sí. Por eso es que Naturales J.A. y Laboratorios Obesar desde hace muchos años ha llevado a la cumbre, al máximo de la potencialización, digamos, los fermentos, que es la reunión de muchos, para que la gente nos entienda, doctora Judy, cantidades de toneladas de fresas en el fermento de fresas, de melones, de piña, absolutamente todo, que van a suplir esas necesidades y van a mejorar nuestra calidad de vida, que es lo que estamos buscando, claro, doctora Judy. Nosotros lo vamos a encontrar por medio de la naturaleza, y qué mejor que consumir estos alimentos también.
limitar el consumo de la grasa. Eso es fundamental, claro, dentro de los mandamientos de la alimentación sana, ¿no? Mandamiento, sí, de una alimentación, doctora, sana. Doctora, nadie quiere una cirrosis hepática o nadie quiere un degeneramiento de nuestro hígado. Exacto, entonces uno tiene que reducir, si es que se consume harta, o eliminar totalmente la grasa, y a su vez también comenzar nosotros a evitar las grasas que son obtenidas por saturación, ¿no? Extrema, sí, como calor, etcétera. Calor, etcétera, sí. Muy bien. Es muy importante eso, y no abusar de los carbohidratos complejos, o sea, la papa, el arroz, yuca, la yuca, que la gente le aplica mantequilla, le aplica una cosa, la otra, sí, la otra, colorante. Un día hablamos de eso, ¿le parece, doctora? Sí, y otras cositas. Bueno, pues doctora, bien, cuando el tiempo es tan rico, las cosas se pasan rápidas, les prometemos volver con otro programa muy interesante como este, o superior, les puedo decir. Invitarlos para que marquen el 249-5406, el 548-8339, y nos visiten en la calle 63D, 2225-2221, sector 17 de agosto, doctora. Bueno, el tiempo pasa rápido, ustedes son maravillosos, gracias por dejarnos entrar a sus casas, a sus corazones. Nosotros siempre estamos aquí pendientes de ustedes y decirles nuevamente que los queremos mucho, no sobra. En línea directa con Judy. El contenido del anterior programa es responsabilidad de sus realizadores.